Buenos días, Gran Canaria, bienvenido y bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de Ingenio, ya que estamos en plena campaña electoral para los próximos comicios del 24 de mayo. Y hoy nos acompaña Jesús Monzón, candidato al Partido Socialista Canario al Ayuntamiento de Ingenio. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Mari. Bienvenido. Gracias. Y junto a Jesús Monzón también se encuentra Victoria Santana, candidata al Partido Socialista Canario al Ayuntamiento de Ingenio. Muy buenos días, Victoria. Muy buenos días y agradecerte la invitación. Gracias. Comenzamos con Jesús. ¿Quién es Jesús Monzón Segura? Pues yo no te conozco. Una pregunta para una carta de presentación. Pues bueno, Jesús Monzón es un vecino del municipio de Ingenio, nacido y criado en el seno de una familia bastante humilde, de padre cocinero, madre ama de casa. En la actualidad soy maestro de educación física en un colegio en Carrizal. He estado toda mi vida vinculado a colectivos deportivos, colectivos culturales. A la corta edad de 12 años empecé en la escuela Manolito Sánchez, ¿no? Una persona entrañable que siempre dejó y ha dejado y sigue dejando huellas en el mundo de la cultura y más concretamente el folclore en el municipio. Luego pertenecía a diferentes grupos folclóricos, entre ellos Collinero, Guayadeque, etcétera, tanto en el municipio de Ingenio como fuera. También fui monitor de Amidahue, un grupo que fundó Juan Díaz Sánchez, nuestro candidato a la alcaldía, un grupo de niños disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales. En fin, luego he participado en diferentes encuentros de solistas, tanto en Tenderete, Parranda Canaria, etcétera. O sea, etcétera. ¿Que sabes cantar? Algo, por lo menos se intenta. Y luego, en el mundo del deporte, pues siempre he estado vinculado sobre todo al fútbol, ya que soy entrenador nacional de fútbol. Tengo la suerte de haber estado en los tres máximos exponentes de nuestro municipio, como ha sido el Club Deportivo Ingenio, Las Majoreras y el Club de Fútbol Unión Carrizal. También he estado 5 años en, la verdad que muy buenos 5 años, en la cadena de filiales de la Unión Deportiva Las Palmas. Y sin más cursos, etcétera, etcétera, que uno hizo de diferentes índoles cuando estudiaba, ¿no? ¿Y por qué llegaste al PSOE? ¿Cómo llegas al PSOE de Ingenio? Pues mira, ¿se acerca a Juan? ¿Te acercas tú? ¿Cómo fue ese acercamiento a Juan o otros compañeros del Partido Socialista? La verdad que Juan habló conmigo, pero es buena pregunta porque a veces hay que explicar las cosas porque creemos que todos creemos todo de los demás y a veces no es así. Yo viví desde muy corta edad la vida de un militante socialista desde casa, ya que mi padre perteneció de forma activa en el año 82-83, cuando Juan José Espino del Toro se alzó como alcalde del municipio de Ingenio, y experimenté, compartí, viví todo aquel periplo, ¿no?, de mi familia. Incluso hoy día, de forma muy cariñosa, alguna simpatizante del partido recuerda cómo yo, o me tuvo en brazos, cómo me tuvo a mí, perdón, en brazos en aquel entonces. Entonces, todo esto, ¿no?, pues más la llamada de Juan, hizo que pues me declinara pues a entrar en el Partido Socialista de Ingenio. Te quería preguntar, Victoria, eres una de las nuevas caras de la candidatura de Juan Díaz para aquellos vecinos y vecinas que no te conocen. ¿Nos podrías explicar un poquito algo acerca de ti, Victoria? Pues mi nombre es Victoria, aunque todo el mundo me conoce por Vicky. Yo estoy criada y nacida en Ingenio también y convivo ahora mismo con mi pareja y con mi hijo en La Jurada, que es otro barrio del municipio. Yo hago mi vida cotidiana y me desarrollo mi profesión dentro del pueblo. Soy una persona que le gusta participar de la vida social, relacionada con clubes deportivos, club del ajedrez, con la danza, por aficiones o por amistades. Yo soy arquitecta y al terminar mi carrera, como la mayoría de las personas de mi edad, me encontré con un panorama un tanto desolador, algo que no pensaba cuando estaba estudiando. Pero como yo tengo voluntad, pues monté con unas compañeras una empresa, un estudio de arquitectura, y ahí llevamos manteniéndonos y luchando durante todos estos años. Y bueno, pues soy una persona sensibilizada con problemas sociales,
tanto por vivencias como por mi profesión, por vivencias propias, pues con el cuidado de la tercera edad, con enfermedades mentales, y por mi profesión, al dedicarme a las tasaciones inmobiliarias, pues vivo de cerca el tema de los desahucios, veo el sufrimiento de esas familias a las que los bancos presionan y que se quedan desgraciadamente sin su vivienda. Coméntanos cómo te llegó la entrada de la política, ¿por qué te motivó a entrar en la candidatura de Juan Díaz Pictoria? Pues por no sentirme a gusto con el panorama actual en el pueblo, y que considero que este pueblo pues merece mucho más, necesita un cambio que le dé estabilidad, una estabilidad que permita progresar al municipio en todos sus ámbitos. Y yo me he criado en un pueblo bajo un gobierno socialista, y he visto el progreso de ese pueblo, he visto cómo hemos crecido en infraestructuras, cómo hemos crecido en desarrollos sociales, cómo hemos crecido en desarrollo económico, y el descalabro actual pues me tiene desconcertada y he dicho, pues ¿por qué no? Porque las personas que quieren hacer algo siempre encuentran un medio, y las que no quieren hacer nada siempre encuentran una excusa. Yo pues he encontrado en el Partido Socialista mi medio de poner mi grano de arena para participar en un programa electoral lleno de propuestas, y si nos dejan gobernar, que supongo que sí, que espero que sí, pues seguro que verán cómo vamos a desarrollar todas esas ideas y cómo las personas del municipio de Ingenio van a ver que su calidad de vida mejora considerablemente. Coméntanos, Victoria, la mujer y la política. ¿Cómo te ves tú en política? ¿Te ves que a lo mejor te van a exigir más? Una pregunta que le hacía a tu compañera Ana. Yo por desarrollar... Porque también... date cuenta que a veces hay mujeres que piensan que el terreno de los políticos es un terreno muy masculinizado, que tú tienes que estar en casa cuidando a tu marido, tu hijo o las personas mayores, y realmente el tema de la política es cosa de hombres. ¿Tú qué opinas? Yo es que también vengo de una profesión que se considera masculina, típica de hombre, de las ramas técnicas, entonces... Yo estoy acostumbrada a vivir en un mundo que se considera de hombre y no me siento discriminada, me siento cómoda, me siento a gusto. Creo que no se debe considerar ni el hombre ni mujer, sino somos personas, si somos capaces, si trabajamos duro, si demostramos lo que valemos. Yo creo que cada cosa se pone en su sitio. Y sobre todo recordar también para aquellos televidentes, reyentes, internet y sobre todo... mujeres, que el voto femenino hasta el otro día fue, porque antes la mujer no tenía derecho a ir a votar, y realmente es una reivindicación que es justa. Te quería comentar, Jesús, el tema de... Ya hemos comentado por qué has entrado en el mundo de la política, pero ¿por qué entras definitivamente? ¿Por qué crees que Ingenio merece un cambio? ¿Cómo lo percibes entonces? Yo soy muy inquieto. Yo soy una persona muy inquieta desde pequeño. Recuerdo hace muchos años, porque siempre todos tenemos un referente como maestro, ¿no?, en la vida, sí. Aquel maestro que nos marcó y que en aquel entonces dio una clase magistral, que sabes que las clases magistrales se dicen cuando no se preparan, sino en el momento. Y nos explicaba que a la vida venimos a algo y a dejar un legado, ¿no? Ya decía César Manrique en su momento que la vida es un breve paréntesis en la eternidad. Pues si nos ponemos a pensar qué es la eternidad, tantos y tantos años, y qué corta es nuestra vida, pues a partir de ahí podemos desarrollar y decir, pues sí, la vida es muy corta, tenemos que dejar un legado muy bien hecho, ¿vale? Para que aquellos que vengan detrás, pues nos recuerden bien, y nos recuerden por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado, y no pasar por esta vida como... entes etéreos que hemos caminado y no hemos dejado ni rastro, ¿no? Porque no tiene sentido entonces la vida. Entonces, eso, más lo que comentaba antes, la llamada de Juan, el historial socialista por mi padre, hizo que me declinara definitivamente por la política. Y después, también, ya lo que es puramente político, hay cuatro palabras con las que yo siempre me he definido y con las que creo que por lo que entro aquí, ¿no? La primera es ser leal. La segunda es la imagen de un municipio. Y las dos más básicas y fundamentales para mí es la educación y el respeto. ¿Y qué propuesta tienes para deporte? Como sé que perteneces al colectivo de deportivo, eres docente de educación física, ¿qué propuestas tienes para el municipio en esta materia? Hombre,
propuestas, voy a hacer, antes de las propuestas, voy a hacer un matiz. Voy a recordar a mi gran amigo Manuel Rodríguez Tonono, y igual que a Laureano Ruiz, metódogo y pedagogo, que en sus escritos proponen y demandan que tenemos que tener gente formada, preparadores de deportistas, formadores bien formados, y hay que exigirlo, hay que exigirlo. Y los padres y vecinos también tienen que exigirlo. Es cierto que cuando, y voy a contar la anécdota, cuando nosotros apuntamos a un hijo en clases de inglés, ¿no? Que siempre queremos un nativo, que sepa de sintaxis, que sepa de morfología, pues también tenemos que exigir que la persona que esté encargada de nuestros hijos, de la parte física de nuestros hijos, de la parte fisiológica de nuestros hijos, entienda de ello. En ese preámbulo y en ese matiz, sí tenemos y vamos a trabajar en una importante línea de actuación, que es la no violencia, ¿no? Erradicar la violencia en el deporte. Para ello queremos contar con un grupo de padres, de madres, que estén relacionadas con ellos, para recalcar que lo importante es la formación, ¿no? Y no la competitividad que se crea, y por ello viene ligada ese tipo de violencia en momentos determinados, que también no es menos cierto que no es solo por el deporte en sí, por lo que ello conlleva, sino es por la educación. Vemos hoy día la friolera de niños de 3 años, ¿no?, en educación infantil, desquiciados. Y así como lo estoy diciendo, desquiciados. Desquiciados porque vivimos en una sociedad donde nuevas tecnologías, padres que están dejando la educación al margen, y tenemos que recordar que la educación, el primer enclave de la educación es la familia y el segundo es la escuela. Entonces no podemos declinar unas cosas y otras. Luego, como propuesta, tenemos crear un consejo municipal de padres y madres, ¿no?, para entre todos consensuar ese tipo de medidas para erradicar la violencia. Luego, también queremos ampliar la variedad de modalidades deportivas, intentar y hacer, instaurar otras modalidades que en su momento se perdieron y otras que también den una posibilidad de comercio y de economía al municipio, ya se hace desde una carrera popular, una carrera de montaña, por una de las principales o algunas de las principales vías, ¿no?, de tránsito del municipio. Y eso es importante para todos, para el deporte, para los vecinos, para el municipio y para los comerciantes y empresarios. Y sobre todo, también, como comentábamos antes, crear el Museo de la Lucha Canaria, deporte vernáculo, deporte autóctono, en el que cualquier persona que venga a nuestro municipio tenga, o a las Islas Canarias, o más concretamente a Gran Canaria, sepa dónde tiene que dirigirse para saber algo de nuestro deporte. Victoria, te quería comentar, antes has nombrado el problema de los desahucios. ¿Qué medidas va a tomar el PSOE al respecto en esta materia? Bueno, pues como ya hemos dicho en nuestro programa, para nosotros lo primero son las personas, y lo que no se puede es dejar solo a nadie ante un problema tan serio. Las personas se sienten en ese momento pues desconcertadas, no saben a dónde dirigirse, no saben qué hacer, porque es duro ver que el fruto de tu trabajo de repente se te va a fumar, porque te has quedado sin unos recursos, el banco empieza a agobiarte y tú no sabes por dónde tirar. Entonces nuestro compromiso es crear una oficina específica donde estas personas puedan encontrar el asesoramiento técnico que necesitan. Además de ello, habrá que mejorar la coordinación y el apoyo con asociaciones y con el gobierno para protegerlo frente a estos embargos bancarios. Y otra medida muy importante es trabajar para conseguir dataciones en pago. Y además de dataciones en pago, otra medida que hay, que existe, es que esas familias puedan quedarse en su propia vivienda durante un tiempo mediante los alquileres sociales. Que así el transcurso de, pues se hace más, yo creo que sería mucho más llevadero. También el tema de impuestos, ¿qué medidas fiscales se van a tomar desde el ayuntamiento si logra gobernar bueno, el muchas, próximo 24? Hay muchas, ¿no? Lo que está claro es que la crisis nos ha afectado a todos, en mayor o menor medida, que los bolsillos se han resentido, y queremos conseguir que los vecinos y vecinas de Ingenio tengan la posibilidad de pagar sus impuestos de una manera más desahogada. Hay un problema con la empresa que gestiona actualmente los cobros, que cuando una persona fracciona el pago, pues le incrementa un 5%. Después, pues también se ha producido un montón de embargos en cuenta bancaria. Una persona, si no puede pagar, a veces
no puede pagar. Y si encima cuentas con un dinero para llegar a mes, al final de mes, y te encuentras con un embargo que no puedes, que no te pueden desembolsar de nuevo. Si ya te lo embargaron, te lo embargaron. Entonces, para las economías de las familias de Ingenio, yo creo que ha sido un grave problema. Y dentro del ámbito de los impuestos, pues uno de los que más dolores de cabeza creo que da al vecino es el impuesto de bienes inmuebles, el llamado IBI o el catastro, como la gente lo llama, la contribución. En Ingenio el impuesto del IBI ha ido aumentando debido a que ha habido una revisión del valor catastral que vamos, no depende del ayuntamiento, esto viene es una orden ministerial, el catastro pertenece al ministerio. Pero claro, los valores estaban desfasados, en el 2007 se produce una revisión del valor catastral, y no solo del valor catastral, sino de la descripción de los inmuebles, quiere decir, se comprobaron superficies, y entonces claro, a lo mejor una vivienda que estaba en el catastro pagando por una planta y su hijo hizo la segunda, pues ahora empieza a tributar por la dos. Entonces la gente esto no lo conoce, y se han encontrado con que el impuesto ha ido subiendo, pero lo que no saben es que podría llegar incluso a más, podría llegar incluso a pagarse el doble de lo que se está pagando. El gobierno del PSOE planteamos que con unos coeficientes correctores que están en nuestra mano, pues que ese crecimiento del impuesto pare, y no solo que pare, sino que disminuya. Y por supuesto, conseguir que una nueva revisión catastral, que sea rápida, que sea eficiente, y controlar pues a la empresa que genere esos nuevos precios, para cuando se apruebe la ponencia de valores, pues nosotros decir, pues mira, si es acorde a lo que nosotros consideramos que vale nuestro suelo o no, porque actualmente el precio, por ejemplo, del suelo del Burrero es desorbitado. Es desorbitado porque sí, es una zona costera, es una zona tal, pero claro, pensando en que los valores se tomaron en el 2007, en el momento de una burbuja inmobiliaria, pues la situación es totalmente irreal. Totalmente irreal. Jesús, estaba yo ahora pues pensando lo que estaba comentando la compañera Victoria. Nos gustaría que nos describiera las líneas principales para el ámbito de la cultura. ¿Qué líneas estratégicas tienes para el Partido Socialista de Ingenio? Sí, a nadie se le esconde que Ingenio es tradición, tiene una gran carga cultural. Somos, y seguiremos siendo, referentes en el mundo de la cultura, tanto a nivel municipal, insular, regional e incluso internacional. Y en todos los aspectos, no solo, porque a veces cuando se nombra Ingenio solo se nombra el folclore, ¿no? Tenemos referentes desde el punto de vista del teatro, de la pintura, de la fotografía. Ya lo decía desde el Tratado de Florencia, la cultura no es un lujo, la cultura es un derecho. Y como derecho, ¿qué es? Nosotros tenemos el deber de llevárselo a los ciudadanos y de difundir a los ciudadanos todo lo que llevamos en nuestro proyecto, ¿no? Llevamos desde recuperar circuito insular de teatro, conciertos de barrios, convenios para exposiciones itinerantes, y lo más importante, si nosotros decimos que lo primero son las personas, ya tenemos grandes infraestructuras. Tenemos dos teatros. Tenemos el Centro Cívico en Carrizal, el Teatro Federico García Lorca en Ingenio. Nosotros tenemos que crear una agenda cultural, ya sea semestral, bimensual, para que el vecino tenga la posibilidad de trasladarse a muy cercano espacio, a nuestro teatro, y no tener que ir a un teatro de la capital, con lo que ello conlleva, ¿no? El desembolso económico, de una entrada, etcétera, etcétera. Entonces, pues crear ese tipo de agenda cultural en nuestros teatros. Luego también reconocer, ¿no? y dejar una exposición en el Teatro Federico García Lorca de lo que es el calado en Ingenio, porque es referente en nuestro municipio. Te quería preguntar, Victoria, ¿podría hablarnos de las propuestas en el área de urbanismo e infraestructura? ¿Qué propuestas tiene el Partido Socialista? Bueno, pues el Partido Socialista va a gobernar un pueblo de más de 30.000 habitantes, y lo que está muy claro es que para llevar una gestión eficiente y responsable, pues primero hay que conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. El Partido Socialista, al haber estado gobernando tantos años, conoce esos problemas, pero además, desde la oposición en estos últimos 4 años, ha hecho un gobierno responsable en oposición, se ha sentado con todas esas asociaciones de vecinos, les ha preguntado por sus necesidades, ha recogido todas sus peticiones, sus preocupaciones, y con eso hemos elaborado un programa. Un programa que, pues, a los hechos me remito,
no va a estar enfocado en hacer grandes obras, porque ya el municipio de Ingenio cuenta con dos teatros, cuenta con piscina, cuenta con gimnasio. Lo que vamos a potenciar es, pues, el mantenimiento de todo lo que tenemos, el arreglo de nuestros parques, nuestros jardines, porque la gente no lo entiende, pero es que el mantenimiento también es necesario también por la misma seguridad de las personas que las usan. Porque los parques infantiles, por ejemplo, no se pueden dejar que se sigan deteriorando, porque juegan niños en ellos, o hacerlos más accesibles a personas con discapacidad. Y todo eso hay que invertir un dinero, y hay que gestionar un dinero público, y hay que gestionarlo bien, y hay que distribuirlo de manera equitativa entre todos los barrios y que todos queden de alguna manera satisfechos y contentos. Jesús, coméntanos el tema de cuál es el pilar básico en el que se apoya para poder llevar a cabo estas propuestas. Sí, el pilar básico es el programa. Cualquier programa que se tercie, tanto un programa electoral, un programa educativo, responde a varias cuestiones. Las más importantes es a un qué, a un cómo y a un cuándo, ¿no? Dentro del qué y dentro de todo lo que engloba el programa, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los criterios de actuación, la modalidad de acción y la adecuación a los recursos que disponemos, ¿no? Nosotros dentro del programa nos marcamos unos objetivos, ¿no? Y a través de unos contenidos tenemos que llegar a cumplir, ¿no? Luego, la modalidad de acción, el cómo, porque hoy día está muy en boga, pues todos los programas dicen qué vamos a hacer, pero nadie dice cómo lo vas a hacer, y eso es más importante todavía. Pues nada, Ingenio cuenta con una infinidad de recursos, tanto humanos, tanto económico, en el aspecto de poder tener al Partido Socialista en Ingenio, poder tener al Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, poder tener al Partido Socialista en el Gobierno de Canarias, para que cuando nosotros queramos hacer ese cómo, tocar las puertas y nos respondan por nuestro nombre, y poder tener recursos económicos, ya no solo municipales, sino supramunicipales. Y por último, ya he respondido al qué, al cómo. Dentro de 4 años hay que responder también a una evaluación. A una evaluación que a día de hoy podemos responder que ha sido una evaluación insuficiente por el gobierno saliente en el municipio de Ingenio. Porque todo hay que evaluarlo, no solo el qué, el cómo. Al final hay que evaluar si lo hemos cumplido y si lo hemos cumplido de forma satisfactoria. Y está clarísimo que el cuándo va a ser a partir del 24 de mayo, los vecinos del municipio de Ingenio decidan que el Partido Socialista gobierne mayoría. ¿Algo más que quieras añadir, Victoria? Pues yo, siguiendo con el tema de las evaluaciones, yo creo que Juan Díaz y su equipo, siempre que han gobernado, han sacado nota. Y por eso yo creo que el pueblo debe darle otro voto de confianza y permitirle que nos lleve de nuevo a donde nos merecemos estar. Ya para finalizar, Jesús, pues creo que hoy nos vas a dar la nota, la guinda. Jesús Monzo hoy nos va a dar la guinda para finalizar el programa de hoy. Me lo he dicho antes de entrar en el programa de hoy, de los desayunos de Canal 13, solamente pues agradecerle la presencia a Victoria Santana, candidata del Partido Socialista Canario al Ayuntamiento de Ingenio. También agradecerle a Jesús Monzón la presencia aquí en este medio de comunicación, y cuando quieras, pues nos echas una... Dime la verdad, que esto es fuera de cámara, ¿no? Dime la verdad. No. Aquí estamos grabando no, estamos emitiendo, esto está en cámara, y a mí me ha dicho un pajarito que posees una preciosa voz. Una preciosa voz, exactamente. Bueno, te voy a hacer algo muy, muy suavecito, porque también tengo la fama de ser un poquito animal, pero te lo voy a hacer muy suavecito, ¿de acuerdo? Si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen. Mariana, amor, deja tus labios entreabiertos porque este último beso debe quedar contigo. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Jesús Monzo. Muchísimas gracias, Victoria. Me has dejado con los pelos de punta. Y no sé si a los televidentes, rayentes, internautas de Canal 13, espero que sí, y al compañero Luis que está
en realización también. Pues nada, pues agradecerle la presencia a ambos y sobre todo que tengan muchísima suerte para ustedes, para el próximo Juan, para el próximo 24 de mayo, sobre todo la candidatura de Juan Díaz con el lema Lo mejor para Ingenio. Que tengan un feliz día, muy buenos días, Gran Canaria.